The Last of Us. A ver, este juego no tengo nada contra él, al contrario, me gusta mucho y quiero aclararlo porque de lo que voy a hablar a continuación es de un juego curiosamente muy similar. Pero a ver, antes de nada, miren, The Last of Us es un juego, como sabemos todos, de aventuras, acción, survival horror, algunos dicen que muy psicológico y cosas por el estilo. Pues sí, como lo vuelvo y repito, es un buen juego, pero tampoco es el mejor en todo. Y a ver, si nos vamos a lo de survival horror, pues obviamente ahí está Resident Evil y Silent Hill. Ya si te quieres ir a lo que es un juego muy violento, visceral, que habla sobre la miseria, ahí está Spec Ops The Line. No hay nada más que decir. Y si me dices así de un juego que ha cambiado la industria con una excelente historia, que ningún otro juego está a la altura, por si no lo conocías, existe un juego llamado Clayhaven Undying. No solo tiene una excelente historia, que hace que The Last of Us no le llegue ni a la sombra. Así que chécate ese juego primero y luego me dices si la historia de The Last of Us es buena. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos requiere este video. Por ahí del 2008 y 2010, posiblemente vieron unos trailers curiosos, extraños la verdad, sobre unos terremotos, de gente corriendo y cosas así. Y bueno, te preguntarás, y posiblemente muchos ya lo olvidaron, ¿de qué juego se trataba? Pues nada más y nada menos de I Am Alive, que es un juego de acción y supervivencia desarrollado por Ubisoft. A ver, fue programado para ser lanzado originalmente en la PlayStation 3, la Xbox 360 y la Wii, y la PC, para el año 2010. Pero, por cuestiones que incluso no se sabe mucho investigando, fue liberado hasta el 7 de marzo del 2012 para la PlayStation Network y la Xbox Live Arcade solamente. En ese entonces, tiempo después, pues ya lo tenemos hasta para la PC. Por eso creo que la gran mayoría no lo conoció bien en su momento, no lo alcanzó a jugar, no le dio la importancia. Más allá del tráiler que mencioné, de hecho apareció muy poquito tiempo y la gente lo fue olvidando, y los pocos que nos acordamos de él, casi un porcentaje muy pequeño, pudimos probar este juego. A ver, este título tiene lugar en Chicago. Claro, aquí le pusieron un nombre ficticio, Haventon. Después de que sucediera el terremoto en Chicago, de una escala muy fuerte, destruyó la ciudad y lo separó del continente, mientras que el resto del mundo sufre una crisis de agua y comida. Esto nos lleva a controlar a Adam. En el título se centra en el carácter de la interacción y la solución de problemas, y nos propone sobrevivir en una ciudad devastada donde escasean los recursos básicos. También nos quiere desafiar con decisiones que cambien nuestra vida, pero de eso ya hablaré más adelante. Ahora vamos a la historia del juego. Este tiene lugar en Haventon, aproximadamente un año después del evento. Adam, después de un largo viaje a casa, vuelve a Chicago para reunirse con su esposa e hija. Después de hacer su camino al apartamento de su familia, descubre una nota que narra que hace un par de días, después de aquel evento, su esposa y su hija huyeron a un refugio de supervivientes en la ciudad. Test. I'm not sure the sound is working. Wow. It works. This is a little awkward for me, but if you found this, then that means... Anyway, if you could try to deliver this video recorder to my home. That's in Haventon, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, couple of batteries, a pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. It only took me 4 hours to fly out east. Better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen.
I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Well, it's still standing. Though Abington has seen better days. There's a lot of dust down there. Pretty thick. Still standing, that's a good sign. Wasn't sure I'd ever see this place again. Mary? Julie? Are you there? Yes. We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon, but we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julia Mary, May 23rd. May 23rd. That's almost a year ago. Sorry that you've had to go through all this without me. Earthquakes, dust storms, then what came next? The food shortages, hunger, thirst. Where could you be now? This year was so long already. While I walked back, I was thinking I was just hoping to find you standing here. How could I? Oh, shit! Mary! No! No! I can't reach her! That kid's smarter than you. She'll come out. You can come out now. I won't hurt you. You promise? Yeah, I promise. Come on out. I have something to show you. What's your name, sweetie? I'm May. I have a daughter almost the same age as you. Here, you can take it. You're safe now. Here, take a look at this. It's okay. Take it. You see that? That's me. What did you do to them? Them? I made sure they wouldn't bother you. Linda? Linda, are you there? Why won't you answer me? Henry? May, thank God. Where's your mother? Mommy never came back. Where are you? Are you all right? Yeah, I'm okay. I'm with the nice man. Man? What man? Let me talk to him, sweetie. Hello. What do you want? What I want? I want nothing. Look, man, I know the score. All right, I got food, water,
batteries, bring me the girl, you'll have what you need, you got it? Ah, sure, man, I got it. Listen, the little girl doesn't look so good, and I think we're about to have a storm, so we need to get off the street. Where are you? Close to State Street, near the Arboretum. Then get to the mall. It's probably the safest place for the time being. Come on, sweetie, we gotta go. There are generators here. I can recharge my camera batteries. Henry. Henry, you there? Yeah, don't worry, I'm here. Just checking. We're inside the mall. Hey. Hey, what's going on? It's May. She's coughing. Probably from the dust. She doesn't look... Oh, wait. She's got a fever. She's burning up. Shit. Okay. You need to find one of those crates the military dropped right after the event. It'll have medicine. Where's the best place to find a crate that hasn't already been scavenged? Search for places that are hard to reach. Like high rooftops, high buildings. Maybe you'll find one someone else missed. Okay. Here they are. Antibiotics for May. And what's this? A grappling hook. They packed useful things in those boxes. You're back! Yeah, and guess what? I've got medicine for you. May is resting now. I managed to find her the medicine she needs. She reminds me so much of our Mary. I'm sure they'd be good friends if... only... Henry, May's fever has gone down some. I think she's okay to move. We need to get out of here. Okay, bring May to my apartment. But use the subway. If you take her out in the street, she'll just start coughing again. Now go. There's no one here. I don't like it. Hey, what can I have? But May seems to know the place. You there? Did you make it? May, can you hold this for a second? Yeah, we're here, as promised. You're an honorable man. So am I. Your stuff is on the table behind you. Is May gonna be okay here? Where's her mother? I don't know. I wish I did. Anyway, thanks for your help. You're free to go. All right, May. Looks like I have to go. Can you give me my toy back? Look, you sure she's gonna be okay? She just lost her mother. Well, actually, there is something else you can do. We need you to get something for us. Get something? A radio transmitter. A radio transmitter? Why can't you get it yourself? Isn't that pretty? Henry! Henry! Because... I can't. There's a wrecked ship right there. The transmitter must be on the ship. Go check it out. But be careful. No telling who's been living in there. Henry, is it my birthday yet? No, sweetheart. Not yet. Hey, did you get it? Yeah, I got it. Good. Now we'll finally have a chance to respond to those messages. Come over here. I need to talk to you about something. I found May's mother. You did? That's great. It's not great. She's probably at the hotel. The hotel? What's that? Well, it's not a vacation. And if she's there, it's against her will. Are you talking about my mommy? Yes, sweetie. Just give us a second, okay? Do you mean she's being held for... When is my mommy coming back?
Soon, sweetie. Your new friend is gonna go get her right now. Aren't you? Henry's right. I'm leaving right now. What do you want from me? Want? I don't want anything. I'm just here. Don't come any closer. Don't touch me. Don't even think about touching me. Hey, look, I'm untying you. Okay? No problem. Who are you? I'm a friend. I don't have any friends. I'm with May. May? My daughter? You've seen my daughter? Where is she? Don't worry, she's safe. She's with Henry. And I'm here to get you out. Okay, whoever you are, let's go. I think I know how to get us out of here. Oh, my baby girl. Mommy. I'm so sorry, May. I promise I will never leave you alone again. You promise? Yes, baby. I promise. Yes. Yes. Well, you were right, Henry. There is a ship out there. Did they say what they're doing? While they're here? They've been searching for survivors. I knew it. Well, tell them we're ready to go. Come and get us. There's a problem, though. The fog is making it impossible for them to get too close to shore. They can't risk running around. We'll have to create a beacon, or something to guide them in. A beacon? How are we gonna create a beacon? How about fireworks? What? Fireworks. I have a stash left from last New Year's, right before the event. Fireworks! Yes, fireworks! I love fireworks! Hey, listen to me. We can't miss this chance. Help me put the girls on the boat, and then I swear, I'll tell you how to find the hidden survivor camps in Havinton. These camps are really hidden. They're trying to stay under the radar with all these new gangs coming in. I hope they like the fireworks, sir. Time to head back. Hello? Hello? Henry! Linda! May! Hello? And search for May. When we find her, we meet at the dock at the end of the pier. Then we get onto the boat together. Yeah, got it? Yeah, I think so. We have no time. The boat's coming. If the captain sees gunfire, he'll turn back for sure. Okay. I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find May. We've been looking everywhere for you. I'm so glad you're okay. You came for me? Of course, sweetie. I wouldn't leave you here. Now, come on. Let's go find your mother. Hurry up. It's time to go. Are you coming? No, May. I'm not. But why not? I just can't. Not until I've found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might need it. Thank you, May. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. Julie. It's gonna be okay. If you're still here, I'll find you. I promise. I'm gonna find a way to make it up to you. A ver,
Eso sería toda la historia, pero se la resumo rápido. Adam, el personaje principal, llega a Chicago a buscar a su familia, pero no la encuentra. Se topa con una niña, la cual se parece a su hija, y empezará a ver la forma de sacarla de la ciudad, pero al final, él logra que ella y su mamá escapen. Pero él se queda para seguir buscando a su familia con un destino incierto. Y a este final voy a agregar algo curioso. Aparece una chica en varias cinemáticas del juego, la cual no deja claro si es la chica que rescatamos o la hija del protagonista. Aparte que nos deja con una gran duda si Adam sobrevivió o no, ya que por lo que se nota, ella está checando grabaciones años después. Pero bueno, es una incógnita que lamentablemente ya no vamos a poder resolver, porque no hay secuela ni se confirma nada, y dudo que salga algo de este juego. Ahora vamos al gameplay. Jugamos con perspectiva en tercera persona, combinada con una cámara en primera persona. Esto sucede al apuntar. También puedes usar varias tácticas para permanecer a salvo, incluyendo el uso del arma para amenazar a los enemigos. También puedes buscar comida, agua, cosas alrededor de la ciudad. Tienes también varias armas como una pistola, un machete, un arco y una escopeta un poco difícil de conseguir. Como podrás notar, el juego puede ser a primera vista un Resident Evil, pero no. Sucede que en este curioso juego tenemos muy, pero en serio muy limitado los recursos. Desde el principio tenemos un arma, una pistola básica básicamente, una mochila en la cual podremos llevar varios objetos, pero estos son muy limitados, y los pocos que vamos encontrando en la ciudad también son escasos. Aparte, tenemos una barra de estamina y una barra de salud. Es muy importante que cuides la de estamina, ya que el juego, cuando se refiere a que es de acción y aventura, es que aunque de principio parece muy lineal, créeme que eso va cambiando rápidamente, ya que durante el juego vamos a tener una gran exploración. Claro, habrá lugares cerrados, pero no tanto. También tendrán exploración. Pero si hay algo que abunda en este juego, es el plataformeo. Tipo Assassin's Creed, tampoco tanto, pero ahí vamos. Tenemos que escalar mucho, movernos de un andamio al otro. De hecho, hasta cierto punto puedes notar el parecido con el juego ya mencionado. Pero aquí es donde viene lo de la estamina, ya que varios objetos nos ayudan a recuperar estamina, pero también esa barra se va haciendo pequeña si la malgastamos. Al llegar a acabárnosla en algún punto, el juego nos permite seguir, pero consumirá lo que queda de la barra reduciéndola, que causa que nuestra barra de estamina al llegar al punto alto se regenere, sí, pero ya muy poquito. Y créeme que eso es muy malo, ya que en este juego que moverse y andar de arriba abajo te consume estamina, no tan devastadora, pero sí la vas a ver la gran diferencia entre tener la barra grande o la barra pequeña. Claro, como vuelvo y repito, en los recursos habrá la que te llene la estamina y la que te rellene la barra hasta arriba. Es muy diferente. Ya te irás acostumbrando, pero créeme que hay que jugar con eso mucho, ya que si no lo haces bien, te puedes quedar, o directamente caer de algún andamio y así. Claro, también tenemos la barra de vida. Esta no hay tanto problema, simplemente hay que tener cuidado. También habrá recursos que, y lo vas a notar, que nos aumente esta mini vida, o vida, o mucha vida y poca estamina, o mucha estamina y poca vida, o te cure estamina y te quite vida, o te cure vida o te quite estamina, y así vas, básicamente vas a notar varios. Tú ya eliges cómo usar ahora. Algo muy importante en la jugabilidad, y posiblemente lo que más va a llamar la atención, es el combate. Ya que mientras en The Last of Us teníamos hasta munición de sobra en algunos puntos y enfrentaras a los enemigos constantemente, aquí lamentablemente a veces no es una opción. A ver, voy con calma con esto. Como vuelvo y repito, de principio tenemos una pistola y más rápido que tarde encontraremos un machete, el cual, aunque sea un arma cuerpo a cuerpo, no la podremos usar como la costumbre en algunos juegos, sino que solo la podemos usar en ciertos momentos que nos indica el juego, como por ejemplo atacar sigilosamente a un enemigo y cosas así. Pero no te preocupes, a pesar de eso, tenemos la pistola. Pero tampoco es para tanto, ya que, incluso lo vas a ver desde el principio, no tiene bala. Y las pocas que vas encontrando, encuentres un cargador, no. Vas a encontrar una, o dos, o tres balas. Generalmente el arma casi siempre va a estar entre dos o tres balas o menos, o una. Muy rara vez vas a ver que aumente mucho. Y créeme que esto, fuera de verse malo, al contrario, porque es un survival y la verdad, le queda muy bien. Es raro, porque a ver, The Last of Us nos hace combatir. Sí o sí vas a combatir. Aquí en este juego, y a eso es a lo que quería llegar, combatir, entrar
a peleas tipo Call of Duty no es lo mejor que te puede pasar. Y te explico. El juego nos deja que, por ejemplo, los enemigos primeramente nos agredan, causando que los ataquemos sigilosamente matando al que nos está agrediendo, y luego apuntar a otra persona, acabar con ella y a los que queden poquitos, amenazarlos con la pistola. Claro, en esto de la amenaza hay una cuestión muy importante, ya que los enemigos no van a detectar el momento en el que no tengas munición. Eso sí, si tú activas el gatillo y no tienes balas, van a ir contra ti directamente, y créeme que eso es muy devastador. Sí puedes entrar en combate cuerpo a cuerpo, pero si te lo interrumpen, porque no es como agarrarlo simplemente a un golpe, ¿no? En el que entras en un que tienes que pulsar el botón hasta que lo mates. Pero si te interrumpen, pues tienes que volver a empezar. Esto es un poco difícil si no te adaptas rápidamente. Ahora, el juego, de hecho desde el principio te lo dice, no es necesario pelear. Y sí, efectivamente, muchas peleas se pueden evitar. Demasiadas, claro. Habrá unos puntos en los que sí tienes que combatir, pero incluso en esos momentos tienes que tener la paciencia para combatir, porque, como vuelvo y repito, no te puedes simplemente lanzar a Call of Duty, así que estate al pendiente. Claro, conforme avances en la historia, vas a desbloquear un arco. Este solo va a tener una flecha, así que no te emociones. Claro, la puedes recuperar, así que estate al pendiente. Igual con la pistola, créeme que no vas a disparar mucho. Son pocas, pero casi escasas los momentos de acción. Generalmente tienes que ir jugando a las amenazas para poder ir saliendo a flote, porque de otra forma no puedes. Es curioso, la verdad, vuelvo y repito. Normalmente, incluso en juegos como Resident Evil, tenemos hasta cierto punto la munición para poder afrontar a los enemigos, pero aquí no tanto. Tenemos que depender mucho de qué vamos a hacer, de planear una estrategia. Claro, también algo importante que mencionar son los enemigos. Como vuelvo y repito, ellos se van a dar cuenta si tu amenaza es en vano o no. Claro, a veces te los vas a topar agrupados, a veces de 2, de 3 o de 4. No es casi todo el tiempo igual. O incluso los vas a ver estando vagando. Puedes aprovechar para atacarlos, pero, como repito, ten cuidado. Esto no es un Call of Duty, no es Resident Evil, no puedes simplemente meterte a palos. Es un poco complicado que le entiendas, porque en general ya tenemos la costumbre de que sí o sí tenemos aunque sea un poco de munición para enfrentarlo. Aquí, definitivo, es muy escaso. Eso agrada, pero puede que a muchos no. Por suerte, no habrá enemigos extraños. ¿Suena raro? Son puras personas. O sea, aquí no hay monstruos, no hay que enemigos mutados, zombies, nada de eso. Aquí son personas. Lo más raro que te puede pasar es un sujeto con un cierto blindaje, pero siempre va a tener o la cabeza expuesta o los pies expuestos. Y puedes acabar rápidamente. Eso es algo que debo mencionar. Como no hay munición y es muy escasa, literal, de un balazo te acabas a las personas. Eso es muy realista. Aunque el juego tiene apuntado automático, obviamente también tiene apuntado normal, apunta a la cabeza cuando los veas blindados, porque si no vas a malgastar la poca munición que te queda. Ahora, vamos a la cuestión de las otras personas que hay en el juego. Estos NPC estarán repartidos, algunos aparecerán, otros, dependiendo de qué momento, pueden que sí o no aparezcan, y de ciertas secciones. Aquí es algo curioso y te explico. Si tú los ayudas, te van a dar unos puntos que sirven para volver a rehacer ciertos capítulos. Créeme que es muy importante también eso. Se me olvidó mencionarlo, ya que no puedes estar continuando infinitamente, excepto en modo fácil, ahí sí, pero en normal y difícil no. Aparte de eso, pues una que otra persona te va a dar algo, pero en general no te van a dar nada. Y tú dirás, entonces, ¿para qué los ayudo? Eso es algo curioso y algo que incluso en la vida funciona así, ya que a veces no esperes nada de hacer algo. Simplemente es una acción caritativa. Y algunos sí piden objetos que sí son muy raros, pero bueno, ya ahí depende de ti. Uno que otro te puede decir algo importante o mencionarte dónde se encuentra algún objeto especial. Son muy pocos, pero tienes que encontrarlos. Eso sí, en algunos momentos tus acciones, como vuelvo y repito, sí repercuten en otra cosa. No solamente en que te den un objeto, sino que, por ejemplo, en algunos momentos encuentras gente que te pide comida porque ya se está a punto de morir, o te pide cigarrillos, o no saben qué hacer, o están desesperados. Si los ayudas en el momento,
no hay tanto problema. Pero si decides no ayudarlo llegado a ciertos puntos porque tienen... No lo dicen ahí o no aparece ahí, pero hay un tiempo en el que los puedes ayudar. Y cuando vuelves a pasar o los vuelves a buscar para ayudarlos, puede que ya no estén con vida. Es algo curioso y muy bueno, la verdad. Me gustó mucho eso. Claro, no está tan pulido, pero ahí está, ahí está. No se ve muy a menudo en los videojuegos. Ahora, otra cosa muy importante en el gameplay, y que lo notarás en cierto momento. Hay una cierta niebla a los Silent Hill que hace daño, así que no puedes estar tanto tiempo en el piso. Normalmente tienes que elevarte. Claro, llega un punto en el que encuentras una mascarilla para poder subsanar un poco esto. Claro, va a seguir bajándote la estamina porque afecta más a la estamina que a la vida. Así que estate al pendiente. La ciudad que nos ofrece, debo admitir que es muy lúgubre al estar dañada, edificios caídos. Está desolada en general, pero claro, no te confíes. Cuando menos pienses, te puede aparecer algún bandido o algo por el estilo. Así que siempre estate con el gatillo preparado, porque en serio, te puede sorprender. Claro, en general la ambientación es muy solitaria, desesperada. Y no te lo digo en broma, ¿eh? Sentirás mucha soledad en este juego, ya que constantemente estaremos moviéndonos solos. Y a veces ni siquiera habrá NPC cerca o nada, ni enemigos, simplemente iremos nosotros moviéndonos. Y sí se siente raro, la verdad. Claro, hay que explorar el lugar, porque a veces te puedes encontrar una que otra cosa interesante. También tiene una paleta de colores muy extraña. Bueno, hasta cierto punto familiar para algunos. Si has jugado Gears of War, ya estarás familiarizado. Esos grises, esos marrones tan así, tan apagados, pero bueno. La verdad es un buen juego, no te lo voy a negar. Lástima que está muy olvidado, demasiado. Pero bueno, sinceramente yo quise hacer este vídeo de este juego porque me parece que, aunque vuelvo y repito, The Last of Us es un buen juego, pero lamentablemente existe este. Que Ubisoft no lo supo usar bien, no le sacó el potencial, lo sacó tarde, aparte, un año antes de que se estrenara The Last of Us. De hecho, pudo haberlo estrenado antes, pero uno no sabe por qué. La historia es muy similar, porque a ver, seamos sinceros, a ver, en este caso es un tipo que busca a su familia, en este caso ya no la encuentra, y adopta a otra que es similar a su hija, y la termina agradando demasiado, y la termina adoptando como su hija. Van pasando cosas malas, la secuestran, y así. Sí, la historia sí es hasta cierto punto parecida a la de The Last of Us, el primero. Créanme, es demasiado parecida. Claro, tiene sus diferencias, pero en esencia es similar. Ya notarán al jugarlo por ustedes mismos. No voy a negar que es raro, pero bueno, si no te agrada o no te gusta que comparen con ese juego, pues juégalo. Sí, porque, a ver, no solo existe The Last of Us, existen varios juegos. Tienes que ir probándolos y darte cuenta de que a veces tu juego, pues no será el mejor. No le quita lo bueno, ni nada de eso. Para ti siempre va a ser el mejor. Es algo inevitable. Si hay algo muy importante es darse cuenta de los errores que tienen nuestros juegos favoritos. Este, por ejemplo, tiene varios. No exagerados. Más que nada, que se siente incompleto el juego. Porque funciona muy bien. Pero se nota que lo abandonaron a medio uso y lo sacaron así. ¿Qué quieres que te diga? Ya está hecho el juego, así nos lo dieron. Y no va a haber segunda parte, ni creo que lo vuelvan a revivir, la verdad. Dudo mucho que Ubisoft incluso se acuerde de él. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Denle una oportunidad. Prueben algo diferente a The Last of Us. Es hasta curioso. No es pesado, de hecho, es un juego que incluso con 2 de RAM puedes jugarlo perfectamente bien. Y con gráficos al máximo. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Denle un gran like, suscríbanse, comenten, compartan. Que créanme que comentar y compartir ayuda mucho. No importa, aunque sea un hola, está bien. Síganme en mi Instagram, que aunque casi no subo nada, pues ahí está. Y bueno, yo soy Sarnat. Hasta luego.